El objetivo es simple. Buscamos la dignidad del ejército. Buscamos reivindicar el honor del ejército. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Este ejército... ¡Hablar al coronel! Este ejército que formó parte de la vida de la nación argentina. Esto es simple. Donde un grupo de soldados disciplinados a mis órdenes se ha refugiado acá y ha comenzado a combatir. Se escuchan disparos de fusiles y de artillería liviana en el centro de la ciudad. La situación es muy confusa. Aún no existen informaciones precisas acerca de la capacidad militar de los rebeldes. Esta sublevación es ya la cuarta en los últimos 3 años. La policía comunica en estos momentos la muerte de 5 personas. Unidades rebeldes de la Armada han sitiado hoy a las 5 de la madrugada el cuartel general del ejército y se encuentran en duros enfrentamientos con las tropas leales al presidente. Hay pánico en las calles alrededor del palacio presidencial. Los rebeldes exigen la renuncia del jefe del ejército y una ley que restablezca la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas.